Muy bien, vamos a continuar. Estamos en la página 25. Aquí es donde vamos a empezar nuestra lectura para saber qué otra estrategia tenemos dentro de la comprensión lectora. Dice del idioma en que lee. Las estrategias y habilidades de comprensión se aplican de manera similar en todos los idiomas alfabéticos, así sea maya, garífuna o español. En este caso se mencionan estas cuatro culturas como tal porque sabemos que en un momento determinado pues son parte de lo que corresponde al territorio guatemalteco. Dice, siempre que se tome en cuenta las diferencias entre las estructuras de los textos de cada idioma, los niños bilingües necesitan transferir activamente su conocimiento y destreza, como desarrollar nuevos componentes lingüísticos. Para nosotros, pues definitivamente, ¿verdad? Todo va a ser más práctico y sencillo, ya que hablamos el idioma español. Y no es que estemos discriminando, sino en un momento determinado, pues no hablamos directamente, ¿verdad? Un idioma materno. La comprensión lectora debe enseñarse en el idioma materno de los estudiantes, luego que se transfiera a otro niño a otro idioma. En este caso, debemos de saber, por ejemplo, si estuviéramos en un área específica en donde el idioma materno fuera el quiché, en ese idioma es como tienen que aprender a leer las personas y en ese idioma es que se les debe de enseñar. Vuelvo a referir, nosotros no estamos haciendo ninguna discriminación alguna, pero como tal, ¿verdad? El sector de Quetzaltenango sí pertenece a lo que es la etnia del idioma quiché, pero no es su primer idioma materno, sino por el área de mestizaje estamos establecidos, ¿verdad? Dentro del idioma español como tal. Entonces acá dice, una vez que los niños aprendan lo que es la lectura en su idioma materno, pueden transferir fuerzas al aprendizaje del idioma. En este caso, nosotros, esta transferencia dice que es el proceso basado en el conocimiento lingüístico de los estudiantes y la interdependencia del desarrollo del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que nosotros tendremos que aprender en nuestro idioma materno, que es lo que estamos haciendo en este caso. Cuando los niños hablan un idioma indígena, se recomienda enseñar la lectura en el idioma materno y utilizar el español como segundo idioma. En este caso, ¿verdad? Siempre nosotros hemos visto que dice L1, L2, pero para nosotros como tal seguiría siendo el L1 el idioma español. El contexto cultural y sociolingüístico en el que se encuentran los niños es determinante. El idioma en que se habla en casa, la estimulación que se le dan los adultos que lo rodean, ya sea leyendo en voz alta, contando anécdotas, leyendas, historias, canciones que son parte de una cultura que enriquecen un repertorio al lenguaje. Nosotros como tal, ¿verdad? Desarrollamos e interactuamos con otros seres humanos que definitivamente hablan este tipo de idioma, es decir, el idioma español. El involucramiento de la familia en actividades que tenga, por ejemplo, con el niño y el nivel socioeconómico de un niño o de su familia, pues tienen una compleja influencia en el rendimiento de la comprensión lectora. Aquí cabe resaltar que nosotros, por ejemplo, ya no somos niños que dependamos de papá y de mamá, ¿verdad?, para poder leer. Entonces, esta parte la vamos a omitir porque no necesitamos en un momento determinado saber que nos van a trasladar a nosotros, por ejemplo, ciertas situaciones, sino ya la información que nosotros recibimos como tal es en nuestro idioma, que es lo que en este momento estamos nosotros trabajando. El decálogo dice una familia lectora para reconocer algunas ideas que los padres pueden usar para apoyar el aprendizaje de la escritura de sus hijos puede ser una, el texto. Es un elemento esencial en la comprensión. Para seleccionar los textos, el docente debe de considerar el tipo y nivel de legibilidad de los mismos. A continuación, se profundiza sobre estos aspectos. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a ir de un nivel fácil a un nivel complejo, y es lo que ya estamos incorporando. Entonces, ya fue seleccionado un texto para ustedes. Dice, la legibilidad del texto y dificultad para el lector, observe la figura. Note que la primera diferencia en tanto a la legibilidad debe de ser algo importante. Por eso, cuando nosotros hemos compartido con ustedes los textos, no compartimos una copia, sino mantenemos una situación de que usted pueda acceder a un documento que tenga la letra legible, que se pueda
entender, que se pueda comprender como tal. Porque aquí dice, érase una vez una tortilla que había sido hecha por las manos, dice, de una campesina. Pero aquí sí está muy claro, o sea, érase una vez una tortilla que había sido hecha por las manos de una campesina. Entonces tenemos que trabajar esa parte en que el aspecto que nosotros vayamos a desarrollar sea lo más idóneo. Bueno, dice, en la figura 9 se representan dos textos. El de la izquierda tiene poco interlineado y la letra es muy pequeña. Estos aspectos de legibilidad gráfica del texto se tienen por legibilidad adjunto de característica de los textos que favorecen esta dificultad, una comunicación más o menos eficaz entre ellos y los lectores. Imagínense que esta letra que estuviera acá, ¿verdad? Estuviera a esta disposición. Yo no creo que alguno de ustedes alcance a visualizarla. Igual si la visualiza, creo que fuera innecesario en un momento determinado tenerla así, cuando yo muy bien puedo tener esta situación, porque lo que busco es favorecer el favorecer significa que todo lo que nosotros en un momento determinado venga y a nosotros nos llegue con información que nos ayude no solamente en la práctica, en la lectura, en la dicción y en otros elementos de lo cual nosotros vamos a desarrollar. ¿Está clara esta parte? Sí, señor. Muy bien. Pero como siempre lo he dicho, ¿verdad? Nuestro curso como tal es práctica lectora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir con ustedes el libro de autodisciplina en 10 días, que es, de hecho ese libro ya lo tienen ustedes. Y vamos a leer, si alguien por favor me puede ayudar y favorecer, ¿en dónde nos quedamos la clase anterior con este libro? Ya habíamos visto esta parte, cómo irse, habíamos leído esta parte del prólogo. Me parece, si no estoy tan mal, que Harold había leído esta parte. Señor, esa no. No. No, esa Ah, bueno, Harold. no. Cristian, ¿tú no habías leído esta parte, Pablo? No. No, señor, ese no habíamos empezado ese libro. Ah, muy bien, excelente. Entonces, por favor, vamos a comenzar a leer y vamos a tomar una hoja por cada uno. Solamente que quien tenga el título va a leer esta parte, ¿verdad? Porque no podemos abordar solamente el título. Entonces, le voy a pedir favor primero. Va a leer Harold, después lee Cristian y por último lee Pablo. Dos hojas cada uno del documento. Me indican si lo van a leer junto. Bueno, yo de todas formas voy a llevar la lectura acá, pero ustedes tienen también el libro ya para poderlo tener ahí en la plataforma. Señor, está en esta clase, ¿verdad? Para descargarla. Me parece que sí, creo que en esta clase es que aparece. Ahorita te verifico. Es el del 23, ¿verdad? El 23 de febrero, al 1, ¿verdad o no? No, creo que te aparece en la del 28. 28. No, aquí no me parece ninguno, señor. Sí, está en la del 28 y está el enlace. Pero lo que voy a hacer en este momento de una vez se los voy a dejar compartido el documento como tal. El Okay. enlace sí está ahí. Señor, el enlace, pero a mí no me abre, no me tira la opción para abrirlo como los otros, solo me tira como palabras, pero no me Ah, abre bueno. ni la bordecita negra. Entonces ahorita te lo comparto yo, no hay ningún problema. Muy Lo que bien. voy a hacer es que no voy a compartir el enlace, sino voy a subir automáticamente el libro para que no tengan dificultad. Esa es una. Y la otra es que también ustedes lo pueden buscar si alguien tiene dificultad, lo puede buscar así como Autodisciplina en 10 días de Teodoro Bryan y en PDF y automáticamente lo van a encontrar.
pero está subido. En la clase del 28 ya lo pueden observar, lo pueden descargar porque ya se los envié de forma directa. Ustedes me indican cuando lo tengan. Ya, señor mío, me pareció. Muy bien, Cristian, Pablo, ¿ya lo tienen? Ya, señor. Excelente. Entonces, por favor, vamos a leer. Comenzamos contigo, Harold, después Cristian. Y por último, Pablo, dos hojas cada uno del documento. Entonces leo todo de lo del inicial y la otra hoja, ¿verdad? Así es, por favor. Muy bien. Dice autodisciplina en 10 días. ¿Cómo ir después? Pensar a hacer. Un sistemático abordaje. El psicológico, rápido de empezar, fácil de seguir, efectivo al usar. Porteadores Bryans, especialista en comportamiento humano. Dice, este es un manual de Teodoro Bryan, que ha sido traducido y pasado a formato digital para facilitar sus funciones autodisciplinas en 10 días. Nos ayuda a comprender que la autodisciplina no es un rasgo característico de la personalidad, sino una habilidad que como tal puede ser aprendida y desarrollada. Y aquí nos enseñará cómo lograrlo. Ahí estamos, señor, sigo. Hasta ahí estamos bien. Comenzamos, por favor, Cristian, solamente que vamos a dar inicio hasta acá, por favor, donde ya comienza, parte 1. Cuando encontremos la palabra psicología, no tenemos que mencionar la P como tal, así como psicología, no, sino solamente psicología. Cristian. Esta hoja y la otra, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien, dice parte 1, información preliminar importante. Siempre que y donde quiera que yo dirija talleres de autodisciplina, seminarios o clases, siempre oigo esta pregunta: ¿realmente puedo mejorar mi autodisciplina en solo 10 días? Mi respuesta es sí, 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 absolutamente. Positivamente, definitivamente, realmente experimentarás la mejora en un día. Tu mejora será en proporción directa a cómo estrechamente sigues el programa de este libro. Un esfuerzo parcial genera un resultado parcial. Los ejercicios, consejos y las técnicas contenidas en este libro vinieron de muchas y diversas fuentes diferentes. Este libro contiene los métodos más rápidos y más fáciles actualmente disponibles para mejorar la autodisciplina. ¿Notaste que no dije los mejores métodos? Los mejores métodos pueden tomar mucho tiempo y toneladas de esfuerzo para entenderlos y emplearlos. En este libro encontrarás métodos que funcionarán rápidos y sin dolor. Usaremos un abordaje sencillo, pero prometo que aprenderás más que tendrás que mejorar tu autodisciplina inmediatamente. Para facilitar tu consumo y digestión de este material, cualquier aspecto
psicoterapeuta y su jerga ha sido removido. Entonces, así conseguirás solo los verdaderos beneficios en una dosis poderosa y concentrada. Confía en mí. El sistema en este libro te dará la perspicacia, técnicas y consejos para mejorar rápidamente tu habilidad de autodisciplina. Notarás que dije habilidad. Es porque mis experiencias con miles de personas me han enseñado que la autodisciplina es simplemente una habilidad que alguien puede aprender a usar. Nadie viene al mundo con ella. El mejoramiento de la autodisciplina, como el mejoramiento de cualquier habilidad, es simplemente un asunto de educación y práctica. Algunos de nosotros aprendemos autodisciplina de padres, amigos o parientes. Otros de nosotros lo aprendieron por la escuela, deportes, las fuerzas armadas o tal vez hasta por nuestra propia intuición. Lamentablemente, sin embargo, nunca nos enseñaron a la mayor parte de nosotros psicología de la autodisciplina, cómo realmente funciona. Entonces, no siempre podemos usarla cuando la necesitamos. Ese libro te ayudará a aprender lo que tienes que saber y olvidar lo que tienes que desechar. Pronto serás consciente de muchos instrumentos, técnicas y conceptos para ayudarte a desenmarañar el misterio de la autodisciplina. Vas a estar asombrado en cuán rápido y fácilmente este sistema de autodisciplina funcionará. Suena alentador. Entonces, empecemos. ¿Cómo usar este manual? Primero, saltarás al capítulo titulado Información Preliminar. Esta sección está llena de información que podrá todo tu yo a trabajar para ti mismo. Antes de que abordes el plan de autodisciplina de 10 días, asegúrate de que ya estás familiarizado con toda la información en el capítulo Información Preliminar. La mayor parte de los frascos de la autodisciplina ocurren debido a una carencia de preparación psicológica. El capítulo de información preliminar es diseñado para proveerte la preparación psicológica necesaria para hacer funcionar este sistema. Después viene el programa de 10 días para el desarrollo de la conciencia y la actitud. Entonces, en la sección poniendo todo junto, entrarás en la acción. Este sistema ha evolucionado a lo largo de años de experimentación e investigación por clases, talleres y seminarios. He enseñado este sistema a gente de todas las condiciones sociales. Su diseño total tiene un objetivo. Cada ejercicio, técnica y lección fueron diseñados para seguir al que lo precede. Un día a la vez es un buen consejo a la hora de hacer un cambio de comportamiento. No devores este libro de repente. No saltes de capítulo en capítulo, aunque no tengas completa la sección de 10 días en los 10 días consecutivos. No lo extiendas demasiado. Tal abordaje ha traspasado algunas ventajas. Te dejará con el agujero más bien que el anillo de espuma. En otras palabras, no trabajes contra ti mismo. Prepárate para el programa de 10 días aprendiendo a conciencia la información preliminar. Entonces, la parte de los 10 días del programa será fácil y pronto podrás la autodisciplina en acción. Lo he visto pasar una y otra vez. Tan solo recuerda, sigue las instrucciones
Haz los ejercicios en orden. Continuamos, por favor, Pablo. Uno, comenzando. Precaución, antes de que tomes otro paso, conoce tu mayor obstáculo a la autodisciplina. Conociendo a Heidi, cada teoría psicológica reconoce que estamos constituidos de varias identidades diferentes. De este modo, obviamente tenemos más de un lado de nosotros mismos con el cual luchar. Además, la dificultad surge cuando consideramos que con frecuencia nuestros diferentes lados desean ir en diferentes direcciones. Esto es llamado conflicto interior. A veces un lado de nosotros quiere engranar en una actividad productiva como trabajar en un informe para el trabajo, limpiar la cocina o hacer el balance del talonario de cheques. Pero otro lado de nosotros quiere mirar la televisión y comer galletas de chocolate o algo más para evitar hacer algo que consideramos en uso productivo del tiempo. En otras palabras, hay una parte de ti que no quiere la autodisciplina. Este lado de ti lo llamaremos hate. En la novela clásica de Robert Louis Stevenson, en el doctor Jekyll y el señor Hyde, encontramos un ejemplo literario que perfectamente satisface nuestras necesidades. Aquí, básicamente, la historia es sobre un doctor benévolo que por experimentación química en él mismo sacó el lado malo de su personalidad, suprimiendo el lado bueno. Sus dos lados terminaron en una lucha por el dominio que finalmente los destruyó a ambos. Piensa en la parte de ti que quiere la autodisciplina como doctor Jekyll y la parte de ti que lucha contra tus tentativas de autodisciplina como Heidi. ¿Entiendes la idea? No pienses, sin embargo, en tu lado Heidi como un enemigo. Piensa en cambio en Heidi como la parte de ti que es creativa, amante de la diversión y buscadora de placer. El lado niño de ti, tú no quieres librar una batalla como Heidi, pero necesitamos reclutar a Heidi como un compañero que apoye tus esfuerzos de autodisciplina. Uno, la propia frase de Heidi y Heidi se usa para referirse a un comportamiento polarizado o a cambios de humor. Brusco, desorden bipolar es un trastorno del estado del ánimo que cuenta con periodos de depresión repetitivos, fases depresivas que se alteran con temporadas de gran euforia, fases maníacas. Su causa es un desequilibrio químico en un tipo de biomoléculas del cerebro llamado neurotransmisores. En este abordaje es uno de los conceptos más importantes para entender en tus tentativas de desarrollar la autodisciplina. Una y otra vez los participantes en talleres, seminarios y cursos han reafirmado que este concepto, entendiéndolo, aplicándolo, ha contribuido decisivamente en su éxito de la autodisciplina. De este modo comenzarás aprendiendo cómo Heidi personal funciona. ¿Voy a seguir ahí, Sena? No, vamos a terminar acá. Bueno. Ahora lo que necesito es que vamos a generar una idea central de lo que acabamos de leer. Y ustedes me indican quién desea dar el primer comentario.